Estamos en el campus de Microsoft en la ciudad de Redmond, Washington, y conmigo tengo a las HoloLens 2, la nueva versión de las gafas de realidad mixta de Microsoft. Son más ligeras, el centro de gravedad es un poco más hacia atrás, se sienten mucho más cómodas e incluso la empresa nos ofrece una experiencia mucho más inmersiva con un campo de visión más amplio para que los usuarios tengan una experiencia de realidad mixta más completa. Vamos a probarlas. Microsoft busca consolidarse en el liderazgo de este sector con las HoloLens 2, la segunda generación de su sistema de realidad mixta que presentó en Mobile World Congress 2019. Microsoft lanzó sus primeras gafas de realidad mixta, HoloLens, en 2015. Se trató de un dispositivo muy avanzado, pero que podía llegar a ser incómodo y ofrecía un campo de visión bastante limitado. Pero mientras que hace 4 años presentaba cualidades únicas, como la independencia de cables, hoy compite con muchos sistemas de realidad virtual robustos y con la fuerte presencia de las gafas de realidad mixta de Magic Leap. Para esta, la segunda generación de las HoloLens, Microsoft se enfocó en mejorar 3 áreas muy específicas. I said that in HoloLens 1, and then I said for HoloLens 2, what are we going to do? We're going to make it more immersive, more comfortable, and we're going to add more out-of-box value, which is precisely what we did with HoloLens 2. And you know what? In HoloLens 3, we're going to make it more immersive, we're going to make it more comfortable, and we're going to add even more out-of-box value. Las HoloLens 2 son mucho más cómodas que sus predecesoras. Han eliminado la complicada diadema que tenía la versión anterior y su centro de gravedad ahora cae más atrás, lo cual logra que casi no se sientan sin ser mucho más ligeras. Mientras que antes era necesario tener cierta ayuda para ponértelas, ahora se colocan mucho más fácil y se ajustan con una sola tuerca en la parte de atrás. Microsoft también ha añadido fibra de carbono al frente para hacerlas más resistentes y ha logrado hacer el componente óptico principal más pequeño. Sin embargo, las gafas aún no tienen certificación de resistencia al polvo o al agua. Para asegurarse de que las nuevas HoloLens se ajusten a la mayoría de la gente, Microsoft usó su laboratorio de factores humanos para probarlas sobre todos los tamaños y formas de cabezas imaginables, además de crear múltiples prototipos para mejorar la comodidad y la experiencia para el usuario. Uno de los cambios más evidentes es la inclusión de una visera que permite hablarle a tus colegas y verlos a los ojos sin necesidad de quitarte el dispositivo. Las HoloLens 2 también tienen una nueva unidad de procesamiento holográfico que ahora cuenta con un procesador secundario para la inteligencia artificial. Lo malo es que aunque el campo de visión es ahora significativamente más amplio, basta un leve movimiento de la cabeza para perder la imagen. Eso sí, los hologramas siguen siendo impresionantes y en esta ocasión los probé en cuartos con mucha luz y aún así se vieron nítidos y brillantes. Vamos a hacerlo más grande, movilizarlo aquí enfrente de mí y vamos a darle play. En la versión original había que hacer gestos un tanto especiales, ahora simplemente jalo. Y bueno, parte de la idea es controlar también con la voz. Y tengo enfrente de mí una, digamos, una joya que puedo hacer explotar con la palabra explode. Las HoloLens aún están dirigidas al mundo empresarial y Microsoft no tiene planes actualmente de lanzar un modelo para el consumidor común y corriente. Entre las industrias con las que trabaja está la médica y la automotriz, entre muchas otras. There is a threshold in the journey, in the roadmap, where there is enough immersion, enough comfort, and enough out-of-box value, where I'll be happy to announce a consumer product. This is not it. Para la empresa y sus creadores, las HoloLens siguen siendo una plataforma hacia el futuro, un futuro que pinta emocionante. Para CineT en Español, soy Gabriel Sama.